Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy muy bien y les quiero compartir el día de hoy algunos inventos que fueron hechos aquí en Canadá y que son súper famosos. Número 1. Las manzanas Macintosh. Debido a un granjero llamado John Macintosh, en 1811 fue cuando se le dio el nombre y que ahora son conocidas en muchas partes del mundo. En segundo lugar tenemos el odómetro. El inventor Samuel McKean, que es de Nueva Escocia, creó un dispositivo que logró medir la distancia con cada revolución de una rueda de carro, aunque también, para ser justos, todo el mundo del Vitruvio a Benjamin Franklin estaban trabajando en este proyecto. Número 3. La etiqueta de viaje fue inventada en 1882 por John Michael Lyon de New Brunswick. Él cambió completamente la forma de viajar, ya que este documento contenía la información sobre el punto de partida, destino y el propietario de la bolsa. Número 4. En 1884, un farmacéutico de Montreal llamado Marcellus Gilmore Edson creó su producto parecido a un ungüento, ya que era una opción alimentaria para todas las personas que no podían masticar. Así es, la crema de cacahuate o la crema de maní. Número 5. Uno de los sostenes más populares de la historia es el push-up. Así es, la compañía de Montreal Canadian Lady Corset fue por primera vez la que nombró en 1939 Wonder Bra. Así es, ellos crearon estos primeros push-ups y luego fue nombrada por la empresa Wonder Bra en 1961. Número 6. En 1911, en Columbia Británica, vivía un editor de periódicos llamado Joseph Coyley Smithers. Este fue quien creó el cartón de huevo. Número 7. El productor de televisión de CBC, George Retzlaff, usó un cinescopio cuando creó la primera repetición instantánea en 1955, y esto lo hizo en una emisión de hockey en Canadá. Número 8. La marca Cervelo, que tiene sede en Toronto, construyó lo que se han llamado las bicicletas más rápidas y ligeras del mundo, utilizando las mismas herramientas y técnicas que utilizan los equipos de Fórmula 1. En los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín, los atletas que montaron bicicletas Cervelo obtuvieron 10 medallas, así como Carlos Sastre en 2008 obtuvo una medalla al ganar el Tour de France. Número 9. En 1862, Thomas Sterry Hunt inventó la tinta con la que se hacen los billetes de Estados Unidos. Estos son solo algunos inventos que han pasado aquí en Canadá en toda su historia. Espero que te haya gustado este video. Por favor, suscríbete a mi canal. Recuerda darle click en la campanita para que recibas todas las notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos en el siguiente Yo Te Explico Canadá. Bye.